cara. Es un gusto estar delante de ustedes en esta mañana, aunque he pasado orando toda esta semana por este mensaje de hoy, porque un mensaje que Dios me dirigió, no un mensaje fácil, o suave, pero un mensaje que indica lo bueno y lo lindo que Dios con nosotros. Las cosas que el Señor ha pasado, que nosotros todavía no nos imaginamos, por nosotros. Y lo que simboliza ciertas cosas, ¿verdad? El sermón, el título del sermón es, ni es sermón, es como un estudio, es la segunda muerte, ¿verdad? Y vamos a ver en este estudio que hay muchos sinónimos en la Biblia por lo que nosotros llamamos la segunda muerte. Sinónimo quiere decir una palabra que quiere decir casi igual que la otra, ¿verdad? Parecida. Y van a ver que hay muchas palabras así en las escrituras que a veces las pasamos por alto y no sabemos ni lo que estamos diciendo. También mucha gente, me había mencionado la segunda muerte, pero mucha gente no habla de ella porque no saben de lo que es y ni es mencionado mucho en la Biblia, ¿verdad? Pero es la muerte de cual Jesús nos salva, la segunda muerte. Porque de acuerdo con Hebreos 9:27 dice, le toca a todo el mundo morir y después viene el juicio. Y todos morimos, ¿verdad? Y entonces no de la primera muerte. Dice así, y de tal manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y el juicio de que está hablando aquí la palabra de Dios no es un juicio como cualquiera, como en la escuela sabática estamos hablando un poquito de O.J. Simpson y cosas así. Este juicio es un juicio diferente, no es igual como el juicio cualquiera, porque este juicio va a depender todo nuestro destino, ¿verdad? En el libro de Romanos capítulo 2, los versículos 4 y 5, Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, la Biblia dice, oh menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, que no lo que hacemos, nosotros no podemos hacer nada por nosotros, el Señor nos guía al arrepentimiento. Y el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Y Romanos 14, 10. Romanos 14, 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De Cristo. Va a haber un juicio que va a venir, hermano, donde todo el mundo tiene que parecer. Y de eso va a determinar nuestro destino. No hay nadie en el cielo hoy mismo. No hay nadie en el infierno hoy mismo. Y seguramente no hay nadie en el purgatorio hoy mismo. Todo depende de lo que va a pasar después del juicio. Ahora, antes de continuar, quiero hacer una breve oración, porque la verdad es que necesito la ayuda de Dios en este sermón, como todos los otros sermones anteriormente. Padre eterno que está en los cielos, me rindo completamente a ti. Que tu Santo Espíritu sea que tenga posesión y predique tu palabra en este momento, en este estudio, que yo considero diferente y bien especial. Y no porque yo lo estoy haciendo, yo ni lo quería escoger. Lo estoy haciendo porque tú me impulsaste a hacerlo. Así que me pongo en tus manos y pongo a todos estos en tus manos también, en nombre de Jesús. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 11, de tu hermana leyó muy bien. Vamos a empezar en el versículo 8. 2. Apocalipsis 2, 8 al 11. Y dice así, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Este mensaje para la iglesia de Esmirna.
El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Vivió, dice esto. Está hablando aquí de la vida y la y de la muerte. El que tiene oído, oiga, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfema de los que se dicen ser justos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No teméis en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que estéis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bien. Ser fiel hasta que la muerte. Después que mueran, Él te dará la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la muerte. Segunda muerte. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la segunda muerte? En Apocalipsis 20, del 6 al 14, estamos en el libro de Apocalipsis, porque la verdad es que la palabra segunda muerte específicamente solo se menciona 4 veces en la Biblia, y las 4 veces son en el libro de Apocalipsis. Ya leímos Apocalipsis 2:11, ahora vamos a ir a Apocalipsis 20, el versículo 6, y después el versículo 14. El versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1,000 años. Eso es la segunda vez que se menciona la segunda muerte en las Escrituras. En el versículo 14, el mismo capítulo 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, o la muerte segunda. Y la última vez que se menciona es en el capítulo 21 de Apocalipsis, y el versículo 8, ¿verdad? 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hecheros, los idólatras, y todos los mencionados tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces ahí habla de lo que es la segunda muerte, y habla características de las personas que van a sufrir este delito, este problema, este daño, ¿verdad? Este castigo. Algunos son cobardes, dice. El cobarde es una persona que tiene temor y hace cosas por temor. Quizá miente, quizá roba, quizá diga una verdad, pero es por temor. Algunos vienen a la iglesia por el temor, pero la Biblia dice que el amor echa fuera ¿qué? El temor. Solo cobardes son los que no tienen el amor de Dios en sus corazones. Habla también de los incrédulos. ¿Qué son los incrédulos? Son los que no creen en Dios, los que no tienen fe. Son los que tienen falta de fe, no pueden entrar en el reino de los cielos, sino que van a sufrir en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. Entonces la fe es una cosa bien necesaria. Dice aquí también los abominables. ¿Qué es abominable? La Biblia tiene muchas cosas que dice que son una abominación. ¿Sabe que un hombre, acostarse con un hombre es una abominación? ¿Sabe que comer ratón es una abominación? Y lo digo así porque alguien dice, pero cuando hay 2 hombres juntos, dice, bueno, eso no se ve tan malo. Pues igual con un hombre comiendo un ratón. ¿Verdad? También la Biblia dice que si tú comes lobster, ¿cómo se llama? Paella, cuando le echan el lobster y los shrimp, eso, comida, de acuerdo con la Biblia, comer eso es una abominación. Y a veces pensamos que no es tan malo, yo me la comí el otro día y estaba más bien. Pero ¿dónde vienen tantas enfermedades? El Alzheimer, cosas nuevas que están viniendo, que están haciendo desastre con la gente. ¿Verdad? Aunque la gente está viviendo más años, no la están viviendo con calidad, sino con tubos en su cuerpo, bebiendo aspirina y viviendo cosas que no es natural para el cuerpo hacerlo más, ¿verdad? Así que esas son cosas que se llaman abominables. Isaías 66:17, aunque no dice específicamente que el cerdo es abominable, dice que tú no puedes entrar en el reino de los cielos y comes cerdo.
Y si comes cerdo, eso es Isaías 66, 17. Todas estas cosas traen enfermedades. Otra característica que dice aquí que va a sufrir la segunda muerte es la idolatría. Ahora, ¿qué es la idolatría? ¿Qué es ser un idólatra? ¿Ah? Adorar otros poner otros. cualquier cosa en el primer lugar y no a Dios. Es idolatría. Puede ser su esposa, su esposo, dinero, trabajo, carro, caballo, bar. Tu manera de vivir, no, yo tengo la libertad, coge la libertad, tú tienes la libertad y Dios te la da. Pero acogiendo las cosas que no son de Dios, va a coger la segunda muerte también. Porque ciertas cosas son idolatrías y Dios es lo primero en tu vida. Dice aquí también mentirosos. A veces no consideramos la mentira una gran cosa, pero ¿cómo se creen ustedes que el diablo engañó a una tercera parte de los ángeles en el cielo que se unieron con él? De la mentira. Sí, Apocalipsis 12 dice que usó su cola y arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo, y reconocemos las estrellas como los ángeles del cielo. Isaías 9:15 nos dice lo siguiente en la Biblia: el profeta que enseña mentira, ese es la cola. Así que la cola es simbólico de la mentira, porque la mentira solamente tiene un propósito, y ese propósito es engañar. En Juan 8:44 Jesús le dice a la gente: tú eres de tu padre, el diablo, que ha matado y no hay verdad en él, porque él ha mentido desde el principio y es el padre de la mentira. Así que esa gente no puede entrar en el reino de los cielos, sino que será echado en el lago de fuego que con azufre, y sufrirán lo que llaman la segunda muerte. La segunda muerte es una eterna separación de Dios, porque es una extinción. Dios es la vida, la fuente de la vida. Y sin tal fuente, la fuente de la vida, lo único que queda es nada. Extinción, la segunda muerte. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Y por eso es que en Apocalipsis 14:15 leímos, dice: y la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte, aún la muerte, va a ser echado en el lago de fuego, no va a existir más. Porque separado de Dios, lo único que queda es el nada. Con Dios todavía queda vida, pero sin Dios no queda nada, todo va a morir. Y el que no se halló, dice el versículo 15, que va a sufrir la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado también al lago de fuego. Ahora, no siempre era así. Cuando Dios creó el hombre, eso no era el plan de Dios. Porque la Biblia dice que Él ha hecho este lago de fuego, o lo puso en mente hace tiempo atrás. Pero hace tiempo atrás, el propósito de Dios no era que el hombre sufriera eso. Mateo 25:41 nos dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que Dios quería preparar este fuego para el diablo y las ángeles que las arrastró del cielo, no para nosotros. El lago de fuego no fue hecho para nosotros. Dios nunca quería que nosotros nos separáramos de Él y Él de nosotros. Él quiere que estuviéramos siempre juntos. Y por eso Él andaba por el huerto y hablaba con Adán y hablaba con Eva. Y cuando ellos pecaron, Él fue el que hizo la iniciativa para buscarlo y lo llamó. Dios nunca quería que esto fuera para nosotros. Pero muchos han rechazado a Dios y han escogido a Satanás. Y al rechazar a Dios, si uniste que sea por Satanás, van a recibir el mismo castigo que Él va a recibir. Porque esas son las consecuencias del pecado. Malaquías 4:1 dice lo siguiente: viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrás los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El diablo es la raíz y sus seguidores y los ángeles son la rama. Y ahí dice que no va a quedar nada. Como dije, no era el plan de Dios, ¿verdad?, que esto ocurriera para el hombre, pero sí Él tuvo un plan. Un plan que Él dijo que si el hombre se apartaba de Él, no solamente Él iba a hacer algo para salvarnos, sino que Él iba a sufrir la segunda muerte por nosotros. Porque Jesús no solamente murió, Él murió
Y a veces no pensamos en esos términos. Si Él solamente hubiese morido la primera muerte para salvarnos de la primera muerte, entonces el plan de Dios fracasó porque todavía estamos muriéndonos. Entonces, ¿de qué nos salvó Él? Es de la segunda muerte, ¿verdad? Y si es la segunda muerte, como Él tuvo que pasar por todo lo que pasó en la humanidad, Él tuvo que pasar por esa muerte también. Por eso que Él dijo en la cruz, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me das desamparado? Porque el Padre tuvo que darle la espalda. Hubo una separación. El Hijo y el Padre nunca se habían separado por la eternidad. Y por la primera vez hubo una separación. El cielo se puso oscuro, las nubes fueron densas. La gente le dieron la espalda. Él estaba cargando una cruz entre el cielo y la tierra, solo, separado de la fuente de la vida. Sí, su divinidad no murió, pero la humanidad de él se estaba clamando, porque él estaba sufriendo en ese tiempo la segunda muerte, hermanos. Isaías 53, 12 dice: derramó su vida hasta la muerte y fue contado como pecadores, habiéndole llevado el pecado de muchos y orando por las transgresiones. ¿Cuándo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Saben cómo se mataba un cordero antes? Cuando uno iba al santuario, uno número uno, uno tenía que entrar por el atrio. Los que no saben del santuario saben que el atrio era un courtyard antes de entrar en el santuario mismo. Y el santuario tenía dos apartamentos. Pero nos vamos a enfocar en el atrio. Cuando tú entrabas en el atrio, había dos cosas ahí, ¿verdad? Estaba el altar de sacrificio y estaba el lavabo, ¿verdad? Tú venías con tu cordero, pero antes de entrar en el atrio, tú tenías que pasar por un velo. De acuerdo con Hebreos 10:27, ese velo representa a Jesús. Nosotros no podemos llegar al atrio sin Jesús. Tú no puedes hacer nada sin Jesús. Leímos que Él nos guía al arrepentimiento. A veces nosotros creemos que entramos en la iglesia por nuestra cuenta porque yo soy inteligente y yo... ¡Nonsense! Estamos aquí por Dios, porque el Espíritu Santo nos ha movido de una manera especial y ahora estamos en el atrio. Ahora tú vienes con tu cordero y tú le se lo enseñas al sumo sacerdote o al sacerdote y él lo mira para asegurarse que no tenga mancha ni arrugas ni nada que con defectos. Porque ese cordero representaba a quién? A Jesús. A Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dice, bien, está bien, el cordero está bien. Ahora tú ponías tus manos sobre el cordero y tú confesabas tus pecados, simbólicamente transferían tus pecados al cordero. El sacerdote te daba un cuchillo y te decía, corta aquí. Tú tenías que matar al cordero. Tú tenías que ser responsable por el inocente morir por ti. Por ese sustituto, recibir la penalidad de muerte que tú te merecías. Entonces tú lo cortabas y ahí moría el cordero. El sacerdote cogía la sangre y la rociaba en el altar y a veces entraba en el lugar santo y rociaba en el velo. Pero el cordero estaba ¿qué? Muerto. Ahora lo cogen y lo llevan al altar de sacrificio, simbolizando la cruz del Calvario. Y lo ponen en el altar de sacrificio para que muera ¿qué? La segunda vez. En la llama de fuego encendido por Dios mismo, representando el fuego que va a venir al fin del tiempo. Era Dios que encendió ese fuego. ¿Sabe que cuando dice presentar tu cuerpo como sacrificio vivo para el Señor en Romanos 12? ¿Cómo tú puedes presentarte a ti como un sacrificio vivo si sacrificio quiere decir morir? ¿Cómo lo puede hacer? Solamente en Cristo, porque Él es el sacrificio que murió, como dijo la experiencia de Esfera, pero ahora está vivo. Y si Cristo está en ti, ahora tú puedes ser un sacrificio vivo, porque Él ha sufrido por ti la muerte que nosotros merecemos sufrir, que es la segunda muerte. Y todos los sacrificios anteriormente eran así. Cuando el Señor mandó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac para probarlo, él fue allá y Isaac dijo, papi, yo veo la leña y veo el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dijo, Dios proveerá. Y él lo puso encima de la leña
y levantó un cuchillo para hacer qué. Vamos a decir que el ángel no viene porque vino un ángel y dijo, no, párate, ahora yo sé que tú no ibas a matar ni aún tu propio hijo por mí. Si él no mata al hijo, él sí hubiese sido un idólatra. Él quiere decir que él había querido a su hijo más que a Jehová. Por eso que él es conocido como el padre de la fe. Ahora yo no sé si yo puedo hacer eso. Yo no creo que pueda hacer eso. Pero vamos a decir que el ángel no detiene la mano de Abraham y él mata a su hijo. ¿Qué iba a hacer después? Encendía la leña. Porque tenía que morir ¿cuántas veces? Dos. Dos veces. Todos los sacrificios eran así. Todos. Así mismo por nosotros ofreció el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Murió dos veces por nosotros. Simbólicamente murió una vez en Getsemaní y la segunda vez en la cruz del Calvario. Porque ningún médico, cualquier médico te va a decir que lo que él pasó, sudar sangre y eso, solo uno muere haciendo esas tal cosas. Ya le dije que en la segunda muerte, que solamente se menciona cuatro veces en la Biblia, pero que se menciona en otras maneras en las Escrituras, le voy a repasar dos, uno en el Antiguo Testamento, o quizá más, y uno en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ezequías capítulo 18, versículo 4. Ezequías capítulo 18, versículo 4. Dice lo siguiente. He aquí, que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Le voy a escribir, leer aquí lo que dice la hermana Wayne en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo, página 227. Tercer capítulo, dice así, esto quiere decir, hablando de la muerte, esto quiere decir todo de lo que expresa, alcanza más allá de la muerte que es común para todos, esto quiere decir la segunda muerte, porque muere cuerpo, mente y ahí habla del alma, expresa ahí muere todo, no queda nada. Salmo 37:10 dice, de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Se está refiriendo ¿qué es eso ahí? A la segunda muerte. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente, y ustedes conocen este pasaje. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. Pero siguen hablando. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora les voy a leer lo que dice el conflicto de los siglos, capítulo 34, páginas 599, segundo párrafo. La muerte de la cual se está hablando en este pasaje no es aquella a la que fue condenada Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Es la muerte segunda, puesta en contraste con la vida eterna. So, cuando dice que la paga del pecado es muerte, ¿de qué muerte está hablando ahí? De la segunda muerte. Y nosotros creemos que cuando vamos al funeral, que un tío o una tía y eso, no está hablando de eso. Está hablando de la segunda muerte. Es más, la Biblia enseña que esa muerte de que vemos en los funerales, Dios la considera un sueño. Un sueño. Porque vienen dos resurrecciones, ¿verdad? Después que ha pasado el juicio, y entonces viene la penalidad o la bendición. Lo que uno tiene que escoger cuál de las dos cosas va, en cuál va a participar. Porque Dios ha hecho su parte. La parte la tenemos que hacer nosotros. Y entonces, si porque Dios pone en contraste la vida eterna con la paga del pecado de muerte, se está refiriendo a la segunda muerte. ¿Cómo leemos nosotros entonces Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. En contraste a la vida eterna se pierda. ¿Qué quiere decir se pierda ahí? La muerte segunda. La segunda muerte. Para todo aquel no sufra la segunda muerte, mantenga la vida eterna. ¿Verdad? En la
atrio del santuario, decimos que el altar, había un altar, después había un lavacro, ¿verdad? El altar era para quién? Para el cordero, ¿right? Al fin y al cabo, el cordero terminaba ahí. ¿Para quién era el lavacro? Para el sacerdote, para lavarse, ¿verdad? Y ser limpio. Pero dice que nosotros somos un real sacerdote. Es decir, el lavacro es para quién? Para los sacerdotes. Para nosotros. El altar era para Dios, el lavacro es para nosotros. Porque en el atrio todos tienen que sufrir la segunda muerte si quieren ir al cielo. Dios te enseña el camino. Él pasa por la segunda muerte. Y ahora tú tienes que seguir ese camino. Pero en vez de meterte en la llama de fuego, lo único que tú tienes que hacer es bautizarte. Amén. Mira lo que Dios hace por nosotros. Él pasa por el fuego de la aflicción. Separación del Padre. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es mojarnos. ¡Ay, Kimi! Y nosotros le echamos la espalda a Dios. Dios, ¿quién viene y pelea? ¿Eh? Cuando uno se pone a pensar en esta cosa, wow, what a God we serve. I love my Father. I love Jesus. And I love the Holy Spirit. Amen. Can He do that for me? Go to the fire for me. And all I gotta do is go into the water. Amen. Are you kidding me? That's the second death. Enfatizarlo más de lo que se lo estoy tratando de decir. ¿Saben qué? Que en la Biblia yo he descubierto que todo el mundo tiene que morir dos veces. Hay algunos que solamente murieron una vez y hay algunos que van a morir, pero son pocos los que murieron una vez. Y no, Elías, Elijah, porque Dios se lo llevó antes de morir la muerte común, pero ellos tuvieron que morir la segunda muerte para ser perdonados de sus pecados. Mientras recibieron a Jesús por fe, ellos recibieron la muerte de Él. Vamos al libro de Romanos. Versículo, capítulo 6. De 3, de 3 en adelante. De 3 a 3. 13. 3. Romanos 6, versículos 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su qué? En su muerte. ¿En su qué? Muerte. ¿Y qué muerte sufrió él? De la bautizo. La segunda muerte. Era el Cordero de Dios que sufrió la segunda muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Mi hermano, el bautismo es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Uno le dice, oh, ¿qué es el símbolo del bautismo? Oh, nueva vida, oh, qué cambio de vida. No, es la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y si Cristo está en ti, porque tú te bautizaste, dice aquí, en Cristo, ahora tú tienes nueva vida. Entonces, siguiendo, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque al que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy crucificado y ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. El bautismo es algo serio.
murieron una vez, Dios se lo llevó, tuvieron que pasar por la segunda muerte por la fe en Cristo Jesús. Por eso Cristo se bautizó, y el ladrón en la cruz va a estar en el cielo que no se bautizó. Right? So, alguna gente van a estar en el cielo que murieron una vez, pero tuvieron que pasar por la segunda muerte. Hay gente que van a morir tres veces. Porque Apocalipsis dice que cuando Él venga, todos los ojos lo verán, y los que los traspasaron. Es decir, los que los burlaron, los ofendieron y han muerto. Cuando Él venga la segunda vez, van a resucitar y los van a ver. Pero después que nosotros somos trasladados y ir al cielo, ellos mueren de nuevo. Porque no tienen la vida eterna. Y ahora cuando se levanten en la segunda resurrección, van a pasar por la segunda muerte, la tercera muerte para ellos. Pero por general todo el mundo tiene que morir dos veces. Dos veces. La primera muerte es de la muerte que Dios llama, como dijimos, el sueño. Y ahora cojan ustedes. Si son bautizados en Cristo, ya ustedes han pasado por la segunda muerte. Y pueden entrar en el reino de los cielos. Pero los que rechazaron al Señor, los que no quisieron estar con el Señor, tienen que pasar por, porque tienen, todo el mundo tiene que morir dos veces, tienen que pasar por la segunda muerte, que es la muerte de ¿cuál? Del lago de fuego y azufre, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la decisión es nosotros. ¿Quieres ser barbecue? ¿O quieres ir a la playa? ¿Right? Todo el mundo quiere ir a la playa. Pero nadie lo quiere hacer en Cristo Jesús. Son pocos. But wow, what a choice. How can you not make that choice? ¿Cómo podemos escoger? Y el mundo está haciendo de estas cosas. ¿Verdad? Qué bueno Dios con nosotros. Hermano, ¿ustedes quieren ir al cielo? Amén. Tienen que morir. Y la verdad, algo tiene que morir. ¿Cómo puede ser una nueva criatura si eres la misma todavía? No ha muerto nada. Si eres la misma persona que siempre ha sido. Y no quiere decir que el cambio viene así, ¡boom! Pero uno tiene que estar dejando que el Espíritu Santo cambie de gloria en gloria. Algo tiene que cambiar, algo tiene que morir. Morir en las aguas bautismales. Si lo haces en Cristo, serás una nueva criatura junta, justo ante los ojos de Dios, limpio como nieve que cae al principio. Dios te llama hijo y hija. I love Jesus. I love Jesus. El bautismo es ser tratado como Jesús merecía ser tratado. Y el lago de fuego fue Jesús ser tratado como nosotros merecíamos ser tratado. Él cambió lugar con nosotros. Él que cogió el fuego para permitirnos a nosotros coger el agua. El mundo no conoce de este amor y necesitan saber estas cosas. Voy a terminar con una cita del hermano White para nosotros los adventistas específicos, que dice así. Primero testimonio, página 3, 533, primer párrafo. Esto es en inglés. El sábado fue hecho para el beneficio del hombre, y transgredir conscientemente el santo mandamiento que prohíbe el trabajo en el séptimo día es un crimen a la vista del cielo, que era de tal magnitud bajo la ley mosaica como para requerir la muerte del ofensor. Pero esto no era todo. Lo que el ofensor debía sufrir, porque Dios no tomaría a un transgresor de la ley al cielo, debe sufrir la segunda muerte, que es el castigo completo y definido para el transgresor de la ley de Dios. So nosotros que guardamos el sábado, reconocemos que es un día santo, tenemos la responsabilidad de guardarlo bien. Porque si no, como los de afuera, vamos a sufrir la segunda muerte. Porque eso quiere decir que todavía no la hemos sufrido, aunque seamos bautizados.
que Dios los bendiga. Amén. Y yo los cuido y salve.